Hace muchos años comencé el camino del perdón. Y erróneamente primero fue porque mi religión me lo dictaba. La religión que profesaba en ese momento me lo dictaba, que si Jesucristo había perdonado, yo también tenía que perdonar, que todo ya estaba en el pasado y que tenía que dejarlo atrás y sanar heridas. Con el tiempo me di dando cuenta, con el tiempo me refiero con los años, me fui dando cuenta que el perdón era para mí, no para las personas a las que yo pensaba que estaba perdonando. Ellos tienen su propio proceso, su propio camino, y les dé o no yo el perdón, ellos siguen con su vida. Sané muchas heridas y logré reencontrarme, encontrar la felicidad. Pero hace poco me di cuenta que me faltaba algo más. Porque las heridas no siempre se sanan por completo. Vas quitando capitas, vas limpiando y vas mejorando. Vas encontrando lo que de verdad eres. Y creándote y recreándote. Decidí leer un libro que compré en marzo de una querida colega angeloterapeuta y escritora, Irene López. Ella se certificó conmigo como angeloterapeuta y decidí que era el momento de leer su libro Ángeles y Verdugos. No lo he terminado, pero voy muy avanzada. Y me he dado cuenta que hay tantas cosas que me faltaban por sanar. Al leer su libro, lloré, sufrí y viví a través de sus palabras todas sus experiencias. Y puedo decir que al igual que ella, pude aprender de todas sus experiencias. Y por fin creo que puedo decir que perdono de corazón. Y no solamente a esas personas a las que yo tengo que perdonar. A esas personas afuera, en el mundo, que posiblemente ya ni se acuerdan de las cosas que me han hecho o no les dieron tanta importancia y para ellos no fue nada malo. Pero podré decir ahora, de hoy en adelante, que me perdono a mí misma y que de hoy en adelante elijo vivir desde el amor y el perdón verdadero, auténtico y desde el corazón. No del de que me dicta la sociedad, la religión o quien sea. Ahora sí puedo decir que vivo el perdón en todas sus letras. Sé que me falta mucho camino por recorrer, muchas heridas por sanar, pero hoy por hoy siento que he llegado muy lejos, que he avanzado mucho, que he logrado tanto y me doy cuenta de que he cambiado en estos últimos días, en estas últimas semanas. El 8 de julio de este año llegó aquí a Houston un huracán que no me dio miedo, puesto que ya han pasado varios por aquí. Pero antier entré en otro huracán, un huracán interno, un huracán del que ya también salí por el momento, del que sobreviví y del que terminé más fuerte, con más herramientas
y con más ganas de luchar, de ser feliz, de ayudar y guiar a los demás. Con más ganas de ser luz en la oscuridad para mí y para el mundo.